Hola amigas y amigos, gracias por visitar la página de video filmaciones de El Carri, siempre en los mejores eventos. Chofer de aquí. Recién apertura, estamos hablando de que en la pasada administración se aperturaron en el estado cerca de 4 zonas arqueológicas, todavía nos faltan por aperturar 2 y la idea es precisamente darle toda la promoción y difusión a través de traer eventos que tengan que ver ya sea con, en este caso que son los globos, con el segmento deportivo o bien con la gastronomía, como es la Feria de la Cocina Tradicional. Es el segundo año que lo traemos aquí a sobrevolar la zona arqueológica de Plazuelas. Obviamente no podemos despegar de la zona arqueológica por las restricciones que nos maneja el INAH y estamos buscando lugares alrededor de la zona arqueológica para poder hacer el despegue. ¿Cuántos pilotos traen esta ocasión aquí para el... En esta ocasión nos acompañan 11 globos, tenemos a 11 pilotos y en total ya con la copilotos y la tripulación tenemos alrededor de 30 personas. ¿Qué tanta derrama económica genera o ese dato no lo tienes? No lo traigo en la mente, sí lo tenemos, ajá, pero de entrada te digo que es una generación de derrama aquí para la comunidad primeramente. Tú puedes ver a las señoras de la comunidad de Corralejo ofreciendo el alimento, ofreciendo un café, un tamales, lo que es el atole. Entonces ya deja una derrama para ellas y sobre todo para la comunidad, porque también vienen visitantes que están ya en la zona arqueológica y que terminando, o sea, este espectáculo se quedan a la zona, consumen en la zona, comen en la zona, y el dato así preciso no lo traigo aquí a la mano. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues comentar que estamos implementando este tipo de eventos en las zonas arqueológicas del estado para darle más promoción y difusión, para que sepa también la gente que año con año vamos a llevar a cabo este tipo de eventos, que es el segundo año que lo llevamos aquí en la zona arqueológica de Plazuelas. Mañana estamos en Peralta, en Abasolo, y regresamos nuevamente aquí el viernes para que también nos puedan acompañar. Y la idea sigue siendo la promoción y difusión de las zonas arqueológicas. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenos días. Es un placer volvernos a saludar y estar aquí en este momento tan importante. El día de hoy sí se va a lograr el vuelo. Todo indica que va a ser de esa manera. Estamos viendo que las condiciones climatológicas son favorables, no como el miércoles que no pudimos porque el aire era bastante fuerte. Hoy no hay absolutamente nada de aire y parece ser que sí vamos a volar. Poco a poco vemos más gente. Esperemos que indiscutiblemente que tendremos más gente porque hay que promocionarlo, pero sobre todo tenemos que posicionarnos como municipio atractivo. Y creo que el hecho de que tengamos la oportunidad de ser un municipio donde vienen pilotos y además tenemos la oportunidad de ver globos surcar el cielo es muy importante y vamos a promocionarlo. El día de ayer fue el día de Zulia. ¿Cómo fue el evento? Bueno, desde muy temprano ahí pasaron por mi casa, aproximadamente eso de las 6:30, a lo mejor un poquito antes. Y bueno, pues ahí nos deleitaron con algunas canciones. Nos habían dicho desde el año pasado, nos habían prometido, nada más que no se había podido. Empezaron muy temprano, como todos sabemos, bueno, pues la santa patrona de los músicos.
hijos, Santa Cecilia, se festejó el día de ayer. Ahí estuvimos trabajando con ellos, con los músicos, apoyándolos. Ahí se puso un espectáculo interesante en la esquina del jardín. De hecho, se tuvo que bloquear lo que es el acceso al jardín, esa parte de la calle que está ahí a los portales, pero todo muy bien. Y además, un excelente saldo blanco. Escuchar, por favor. Sí, yo quiero hacer un comentario. Bueno, no sé, está acompañando el alcalde de aquí del municipio de Pénjamo. Buenos días. Y también nos acompañan un fan de medios nacionales y locales de aquí de la región. Era importante hacer este tipo de eventos para darle promoción y difusión a las zonas arqueológicas. Desafortunadamente, las condiciones del clima no nos dan para poder volar. Lo importante es que regresamos nuevamente a Pénjamo para el viernes. Esperemos que las condiciones del viernes nos den. Hace un año nos pasó exactamente igual. Lo mismo. Volamos el viernes, la mar de bien. Así es. Entonces, pues, esperemos media hora, si se puede. Y si no, pues estamos todos avisados. Jacobo nos va a cerrar el para el viernes. Así es, vamos a cerrarle la llave al aire. Nos vamos a esperar un ratito por si acaso la cosa cambiara, que a veces puede pasar esto. Esperemos un poquito. Que así sea.
Ándele. Os agarráis a mí, porque yo procuraré estar quedarme dentro. Flexionando las rodillas con el pie plano en el suelo, que es fácil dar un golpe. Y el que tiene que amortiguar todo el peso es la rodilla, no las puntillas. Después, cuando hayamos aterrizado, por favor, que nadie se baje de la cesta hasta que yo le dé la orden. Porque solo por pérdida de tu peso, este señor y yo nos vamos para arriba otra vez y a lo mejor no estamos en disposición de volver a salir. ¿Ok? Venga, nos vamos.
Vamos a la salida, Pénjamo. Es la carretera, Pénjamo, mira. Mira. ¡Hombre! ¿Verdad que sí, Pepe Lu? Ya veo, lo llevo conmigo, puedo, ¿vale? Deja tu cámara ahorita.